Varias empresas del sector estamos concienciadas de la preocupación que existe en el consumidor de hoy en día de tener alimentos de proximidad, alimentos cercanos y una alimentación producida de modo sostenible, con una huella del carbono lo mínimo posible. Y sostenible también en el modo de que este tipo de cultivo, en aeroponía, en hidroponía y en el ambiente cerrado en el que se crean este tipo de cultivo, no precisa de tratamientos y es una alimentación sin residuos. Grindomo es un proyecto dentro de la convocatoria de CEDET Interconecta y Grindomo es un proyecto integral de agricultura urbana. Es un sistema de producción sano, pensado para el ámbito de las ciudades y cada una de las empresas que estamos participando en el proyecto colaboramos o contribuimos en una parte. En la parte de Novagri hemos diseñado, calculado y prototipado el modelo que estamos viendo. Hemos aportado nuestro conocimiento durante bastantes años en el desarrollo de estructuras de invernadero multitúnel y hemos puesto nuestros conocimientos y nuestro sistema productivo a desarrollo de otros modelos distintos de invernadero con otros requerimientos y toda la experiencia de años previos en cantidad de proyectos nos ha sido muy útil para poder diseñar y calcular este tipo de estructura. Es un invernadero con forma de domo geodésico por varias razones. Cuando se diseña un invernadero para el ámbito urbano hay que pensar no solo la funcionalidad, que es inherente a cualquier construcción agrícola, sino también cierta integración estética en el ambiente urbano. Entonces, por eso consideramos utilizar la fórmula de esfera o de semiesfera del domo geodésico, también por su sistema constructivo sencillo, basado en triángulos, que es la forma geométrica más estable que existe en la naturaleza. Pensamos que esta forma llamativa, primero, que atrae la estética, es más llamativo que una construcción de otro tipo y también distribuye por la forma de globo terráqueo que tiene realmente la radiación solar de modo más uniforme y homogéneo en el interior. Sí, bastante porque no es la estructura habitual. De hecho, no hay apoyos interiores, las solicitaciones necesarias son distintas, las formas preindustrializadas con las que trabajamos no son las habituales tampoco. Luego, prácticamente es un diseño que ha habido que empezar desde cero, sin nada precedente o muy poco precedente. Sí, siempre ha habido cambios en el diseño. Siempre que se empieza con una idea, surgen a lo largo de la fase de prototipado y de diseño y de cálculo estructural, sufren modificaciones, lógicamente, y este caso también ha sido así. Pero bueno, se ha mantenido la idea inicial del desarrollo de un domo geodésico adaptado a un sistema productivo intensivo y actual. Las dimensiones son perfectamente aptas para integrarlo en la ciudad. Es un diámetro de 16 metros y una altura de algo más de 8 metros. Ya estamos en la fase final del proyecto. Hubo la fase de diseño, la fase de cálculo estructural, la fase de prototipado a nivel de fábrica y maqueta y esto ya la construcción del prototipo a escala real para desarrollar un estudio técnico agronómico. Ahora mismo estamos en la fase de construcción del invernadero con la envolvente. En la parte exterior hay policarbonato y en la parte interior es un plástico con un sistema de inflado para lograr climatización, el mayor aislamiento y climatización posible. Posteriormente instalaremos unas torres giratorias con aeroponía. Una vez que se termine la construcción del prototipo, pasaremos a la implantación del cultivo y a desarrollar durante la duración de ese ciclo de cultivo una serie de estudios y de mediciones y observaciones, tanto desde el punto de vista del comportamiento climático de la estructura, de integración con el cultivo y también del desarrollo agronómico de las plantas dentro de él. Y esa es la fase más importante para nosotros, porque es al final el cultivo el que nos va a dar la información necesaria sobre la validación del prototipo y el cumplimiento de todos los criterios de diseño que se establecieron al principio. Como decíamos antes, toda la serie de observaciones y mediciones que hagamos en esta fase es la que al final valida el diseño y al final tiene unas conclusiones válidas para poder lanzar el producto al mercado.